Bello indicó que a pesar de que este era su contrincante político, Juan Carlos Guzmán es su amigo, además de calificarlo como exitoso empresario y ser humano. Renunció, lamentable, porque, bueno, es un comerciante muy exitoso, una persona bien conocida aquí también, pero aunque no me han proclamado, porque ya es muy rápido, tenemos que esperar los canales correspondientes para que avisen, o digan o hablen, eso me convierte en la primera mujer candidata a senadora por la provincia de Peravia. Vamos a seguir trabajando, esperando que después nos reunamos, porque estamos trabajando con un objetivo principal en nuestro partido de la Fuerza del Pueblo, que es que Leonel sea presidente de la República, como va a ser, y vamos a seguir trabajando, y sé que Blanquito va a seguir apoyando a la Fuerza del Pueblo, porque Blanquito es amigo personal de Leonel Fernández y aparte es un militante de la Fuerza del Pueblo desde sus inicios. Explicó Bello que tras esta renuncia la convierte en la primera mujer aspirante a la senaduría de la provincia. Me siento bien porque me convierte en la primera mujer candidata a senadora. No me hubiera gustado que sean los medios, ¿verdad? Sino que lo hubiera ya participado en las encuestas que ya estaban planificadas, pero él renunció porque también quizás sabe que tengo un trabajo hecho de muchos años también y eso a mí me da cierta ventaja, ¿no? Entonces, me siento bien.